tal, Clasers? El día de hoy estoy aquí con Naomi y estamos justamente con Alejandro. Cuéntanos, Alejandro, ¿cuál es tu labor aquí dentro del hotel de Grand Palladium y cuánto tiempo llevas en este cargo? Claro que sí, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por esta visita que nos está haciendo nuestros amigos de Class Tours y gracias, Susi, gracias, Naomi, por esta oportunidad que nos dan para poder presentarle a nuestros amigos, sus clientes, que todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos ofreciendo para nuestros muchos clientes en el servicio, en alimentos, en este precioso desarrollo que es Grand Palladium Vallarta, en donde, bueno, su servidor Alejandro Escamilla, tengo el privilegio de trabajar aquí como gerente de ventas y, pues bueno, muy complacidos con esta oportunidad que nos dan para poder platicarles. Gracias. Y cuéntanos, en este tiempo que llevas en la empresa, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que tú más destacas de este maravilloso hotel que además tiene una infinidad de amenidades y de actividades todo el día y de verdad que para todos los gustos? Eso es algo que me llama mucho la atención porque tienen de verdad cubierto tanto para la gente que viene para simplemente relajarse, para la gente que quiere venir en plan de fiesta, para la gente que viene con su familia. De hecho, incluso tienen una sección oficial que es aquí donde nos encontramos, Family Selection. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre, sí, claro, bueno, si gustas podemos empezar directamente con esta sección de Family Selection? Por supuesto que sí, bueno, gracias por mencionarlo. Efectivamente, algo que decías tú al principio es que tenemos muchos atractivos, muchos atributos que estamos seguros van a ser la delicia de nuestros mutuos clientes en el sentido de que, por ejemplo, somos un hotel muy familiar, como bien decías, un hotel que se caracteriza por precisamente tener actividades para todos, desde los bebés, desde los menores, desde los adolescentes, para los adultos también, toda una serie de actividades durante el día y shows nocturnos, de tal forma que, bueno, aquí en la sección que estamos, Family Selection, tenemos la particularidad que es un servicio para esas familias exigentes, para ese familias que les gusta viajar con más confort, con más amplitud, con más detalles de servicio, con más atención, bueno, sentirse apapachados totalmente por nuestros compañeros del servicio de butlers, de mayordomía, que están siempre pendientes de ellos para poderlos atender en tal sentido de que los niños es el objetivo principal de nuestro servicio de Family Selection. Es en donde le decimos el family boss, ese niño que sabemos que mientras los niños estén contentos, los papás también lo van a estar, ¿sí? Claro, ahora que mencionas justamente estos servicios adicionales, ustedes tienen un servicio de concierge que es estupendo. Básicamente tienes tu concierge personalizado todo el tiempo para lo que requieras. Así eso está maravilloso. Sí, fíjate que sí, qué bueno que lo mencionas porque nuestros amigos, que le llamamos los family host, que son los concierge que mencionas, se encargan precisamente de cubrir esos detalles, estar al pendiente de atender a la familia en general, en cuestión de las reservaciones que se les hace para los restaurantes de especialidades, en el servicio que se le da a los pequeños, si quieren algunos juegos de integración, tenemos juegos de mesa, tenemos toda una serie de actividades en sus áreas exclusivas, que por cierto, vale la pena remarcar que esta sección cuenta con sus propias áreas, como su propia alberca, sus propios restaurantes, su propio bar, dos bares, en el sentido de que también tienen servicio de bebidas premium y room service 24 horas. Si el niño quiere, decía yo, jugar algún juego de mesa con la familia, bueno, se puede organizar a través de sus amigos Family Host, los juegos estos de Xbox, que también a solicitud se pueden llevar a la habitación. Y bueno, de tal manera que se ha preparado un programa muy completo de actividades, de integración, sobre todo en estos días tan complicados que hemos tenido todos. Es muy importante la integración familiar y esa es una función primordial que realizan mis compañeros Family Host. Perfecto. Bueno, yo sí quiero saber, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable o lo que más te haya marcado en tus años que llevas aquí trabajando? Pues mira, bueno, antes que nada han sido muchas experiencias gratas. Afortunadamente, Palladium es una compañía que año con año está innovando y está creciendo. Somos una compañía que precisamente el año pasado cumplimos 50 años de operación. Esto habla mucho de la experiencia que tenemos en la cuestión de la hotelería. No estamos jugando a inventar un todo incluido. Ya tenemos 50 años operando más de 49 marcas, compañías o hoteles a nivel mundial. Y algo muy interesante,
esas experiencias que tú mencionas han sido muchas. Afortunadamente hemos logrado ver cambios muy importantes en cuestión de las áreas, en cuestión de las habitaciones, el ver nacer, por ejemplo, esta sección Family Selection, que anteriormente tenía otro nombre, que anteriormente fue la base para lo que ahora tenemos como TRS en nuestros hoteles hermanos, sí, en la Riviera Maya y en Costa Mujeres. Aquí comenzó TRS precisamente. Vallarta tiene esa particularidad que hemos sido los pioneros a nivel compañía, en donde hemos lanzado estos proyectos tan bonitos y tan importantes, por ejemplo, ahora lo que ya vemos cristalizado como lo que es Family Selection, que aquí nació y ya lo trasladamos a nuestros hoteles hermanos, por ejemplo, el caso de Costa Mujeres, que es en donde tenemos también el servicio Family Selection, y que, repito, es un servicio realmente que vale la pena. Miren, la diferencia que hay entre nuestra sección Gran Palladium a la sección que estamos ahora de Family Selection no es mucha. Si consideramos toda la serie de beneficios, por ejemplo, ya mencioné yo lo que tienen los niños, pero para los adultos, por ejemplo, pueden tener su botella de bebida en la habitación de su marca. Digo, tenemos un menú que cuando llegan se les hace saber y de ahí pueden elegir tener su propia botella en la habitación. Además del servicio, como ya mencioné, de 24 horas de room service, tienen su máquina de Nespresso para los amantes del café, riquísimo, para los que nos gusta despertarnos con un buen café, ya sea con tu café tradicional de la cafetera normal o tienes también tu máquina de Nespresso. Asimismo, también, pues bueno, tenemos el menú de almohadas, tenemos varios servicios que a través de nuestros compañeros Family Hosts van a estar encantados de poderlos asistir, y que realmente ese es un punto importante, el personalizar el servicio, el que la gente que llega a Family siente la diferencia en cuestión de atención, sí, y de empezando también desde la amplitud de la habitación, que son todas habitaciones Junior Suites, muy amplias. Yo sí les voy a platicar una experiencia personal que sí viví ayer, que la verdad me encanta porque eso es lo que marca la atención que tienen en el área de Family Selection, que fue, obviamente, en todos los restaurantes y en todos los hoteles te preguntan cuando llegas si tú tienes alergias a algún alimento o así, pero yo soy muy alérgica a las frutas, la mayoría casi no las puedo comer, y a las nueces. Entonces lo que me gusta aquí es que te dan unas dos tarjetitas como que identifican tus alergias, y en cada restaurante al que vas te las piden y las muestras. Entonces están súper atentos a lo que es especialmente para ti, que no muchos somos alérgicos a esas cosas, pero a mí, la verdad, en ningún otro hotel, en ningún otro lado, me habían hecho esa como atención tan detallada. O sea, que la verdad me parece excelente. La verdad, la atención aquí se vive y se siente como una comunidad más que solamente un servicio, que a mí se me hace súper importante, y la verdad se nota cómo es que viven los demás y el hotel. Entonces sí, a mí me encanta eso. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque precisamente esto redunda en lo que acabo de mencionar. Esos 50 años de operación, de experiencia que tenemos desarrollando el concepto todo incluido, llegando a esos pequeños detalles que, bueno, como decimos en México, ¿verdad? Las grandes diferencias están hechas de pequeños detalles, y eso que acabas de mencionar es bien importante porque nos preocupamos por la salud de nuestros huéspedes. Estamos hablando de que son cuestiones muy delicadas, digo, ya que lo mencionas, en las guardias ejecutivas que de pronto nos llegan a tocar, me pasó hace 3 años el que un pequeño de una familia extranjera era precisamente alérgico a las nueces, y el papá y la mamá olvidaron mencionarlo, y el niño pues sí llegó a tener una reacción que obviamente se le dio atención oportuna y no pasó a mayores, pero fíjate, ese pequeño detalle de cuidar, sí, inclusive las alergias, el que se te pregunte, el que tenemos un programa bastante bien establecido, en donde tenemos un buffet bastante amplio. Si tú por alguna, o el cliente por alguna situación es alérgico a algún ingrediente, con que lo mencione, en ese momento entra un protocolo entre los chefs y se prepara algo especial para cuidar precisamente que afectemos la salud de nuestros huéspedes. Independientemente, que también me sirve para mencionar que tenemos el famoso distintivo H que brinda el gobierno mexicano a empresas como la nuestra, que en donde, bueno, están inherentes los servicios de alimentos y bebidas. El distintivo H cuida mucho precisamente la sanidad desde la selección del proveedor,
desde el cómo recibimos y a la temperatura que se tiene que recibir los alimentos, el hecho de tener unas cámaras frigoríficas para cada ingrediente. Digo, sabemos que en la casa de cada quien pues, tenemos un refrigerador y ahí metemos y todo, carnes rojas con pollo, con pescados sí, y revolvemos todo, vegetales con verduras. Entonces, eso no nos lo permite el distintivo H. El distintivo H es una certificación muy estricta que precisamente cuida que haya eso que se llama la contaminación cruzada. El que el distintivo H cuida que además de la preparación sana y con muchos cuidados de los alimentos, también la presentación inclusive. ¿Sí? Entonces, eso es una garantía más para nuestros clientes y nuestros huéspedes en futuras ocasiones que nos visiten. Sepan que cuando visiten nuestros restaurantes o bares están cuidados en lo máximo de acuerdo a los protocolos del distintivo H. Sí. De hecho, ahora que menciono esto del distintivo H, ustedes tienen varias certificaciones en temas diversos. La parte de responsabilidad social, la parte ecológica. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre estos? Por supuesto, claro que sí. Mira, como siempre lo he mencionado, ¿verdad? Es padre y es muy bonito hablar de las ventajas, de la calidad, de los servicios, de lo que ofrecemos a nuestros mutuos clientes, pero también la parte humana es muy importante. Exacto, claro. Y en este aspecto, aquí afortunadamente en Palermo Hotel Group tenemos varias certificaciones, como bien mencionas, en donde nos involucramos con la sociedad y con la cuestión ecológica. Empezando también por lo que te comenté hace un momento, con orgullo les podemos decir que llevamos 4 años consecutivos de ganar el Golden Air Check, que es una certificación que se hace para compañías como la nuestra que están inmersas en la naturaleza, en donde pues tenemos que cuidar los recursos naturales para las futuras generaciones, que eso es lo que significa ser sustentable, ¿verdad? De tal forma que aquí en el hotel hemos implementado toda una serie de protocolos en donde se limpian las habitaciones y el hotel con productos biodegradables. Tenemos una planta de ósmosis inversa que nos ayuda a potabilizar el 80% de nuestras aguas residuales, con lo cual también nos sirve para regar y cuidar nuestros amplios jardines, que es una de las características muy importantes de nuestros hoteles rodeados por la naturaleza, en donde sentimos el contacto con la vegetación del lugar. Tenemos una UMA, una unidad de cuidado de los animales, que es un zoológico en donde también tenemos esos protocolos y esos requisitos que nos pide tanto la Profepa y la Semarnat. Justo ahora que mencionan ese tema del UMA, tengo entendido que nace más bien como tema de refugio animal. Es correcto. Gracias, qué bueno que lo mencionas, porque sí, es una historia realmente loable, es una historia que, bueno, no es nada más crear un atractivo para los niños, tiene un trasfondo que es el cuidado de la naturaleza y ese compromiso que tenemos con, lo mencionaba yo, con el Golden Air Check, que nos impone ciertos protocolos para cuidar nuestro hotel con productos biodegradables. Y mencionabas hace un momento esta parte de todos disfrutan, ¿no? Y esta seguridad que les da a los papás, el hecho de que los niños están perfectamente cuidados sin importar la edad, es muy popular y me gusta muchísimo porque es común hasta cierto punto el tener un club de niños, pero es que ustedes además tienen para súper chiquitos, es un baby club y también tienen la parte para adolescentes, bueno, como tienen entretenimiento, entonces realmente todos están cubiertos. Sí, fíjate, gracias que lo mencionaste porque esta semana, amigos, agentes de viajes y amigos de Class Tours, tenemos que ya se abrió nuestro baby club esta semana, que en donde podemos darle el servicio para cuidar a los bebés de 1 año a 3, con personal calificado, obviamente, para los más grandecitos de 4 a 12 años, tenemos un área especial en nuestro Kids Club, y para los adolescentes, para que estos chicos inquietos que necesitan tener muchas actividades durante el día, tenemos un área especial que es Black and White, esta área especial para adolescentes en donde tienen mesas de billar, de fútbol, de ping pong, tienen sus juegos estos electrónicos de Xbox, los más modernos, tienen toda un área de internet para que puedan seguir chateando y en la noche su propia disco, claro, todo el tiempo vigilados por personal especializado. Eso es bien importante, porque claro, sabemos que cuando viajamos con los niños, pues obviamente tratamos de que estén confortables, pero tenemos que estar pendientes en todo tiempo de ellos. Llegando a Palladium, tienen la oportunidad de poder disfrutar nuevamente ratos de esparcimiento con su pareja. Sí, y es buenísimo porque justo ayer me tocó ver una cena romántica que hicieron por ahí, se veía precioso en el atardecer, y obviamente es para parejas nuevas o
O justamente si estás planeando casarte, tienen esta sección también de bodas que está precioso, con su propia capilla. Así es. Y para mí es muy importante recalcar que hacen muchos tipos de bodas, por así decirlo, o sea, desde la católica, las más como comunes, hasta también tienen una boda como huichol. Sí, también de representación. Está buenísimo porque de verdad yo nunca había escuchado eso en un hotel o en ningún lado en general. Eso está súper padre, que a mí me llama muchísimo la atención. Así es. Para todos ustedes, amigos que están viendo esta transmisión, que estén planeando casarse, aquí en Palladium tenemos todo lo necesario para cualquier tipo de boda. Empezando, por ejemplo, con la boda católica, nuestra capilla que está sacramentada precisamente para bodas por parte del arzobispo de Tepic, que pertenecemos a la curía aquí de lo que es la Cruz de Guanacaste, que es el sacerdote que viene a hacer las bodas. Por lo tanto, el documento que se expide es totalmente legal dentro de la Iglesia Católica. Asimismo, también aprovecho para comentarles que ya tenemos también los sacramentos para dar los bautizos. Entonces, esto también es, sirve a la oportunidad para que quienes estén interesados en hacer algo en este sentido, pues consideren que en Palladium, Gran Palladium Vallarta, tenemos este servicio. Asimismo, ya lo decías también, tenemos bodas civiles, tenemos unas terrazas preciosas con una vista espectacular aquí del Pacífico y de la Bahía de Banderas. Asimismo, también recuerden que en Nayarit somos el segundo estado que también legalizó las bodas igualitarias. También las tenemos disponibles y, como bien decías, las representaciones de bodas. La boda huichol con un chamán que es una persona realmente que viene de las comunidades huicholas, que se dedica a esto, es una persona que tiene su lugar dentro de la comunidad huichol y que se dedica a hacer varios rituales. Bueno, pues él nos apoya para quien quiera tener ese tipo de boda, de la boda huichol, o la liberación de palomas, o la de la liberación de las mariposas. O sea, varias representaciones de bodas para quien tenga alguna inquietud sobre esto, pues pueda también experimentarlos y que sepa que aquí en Palladium podemos ofrecer este tipo de bodas. Sí, súper. Y también otra cosa que me llama mucho la atención. A mí me encanta la idea de que, aparte de obviamente ser inclusivos con la comunidad LGBT y Q, también son inclusivos en el área de una discapacidad. También me comentaron que tienen staff justamente con una discapacidad. Así y es. Eso está padrísimo porque pues obviamente abres las puertas no solo a los clientes, sino también a la parte del staff, de las personas con las que trabajas. Entonces, ¿y me puedes platicar un poquito? Sí, claro, mira, qué bueno que lo preguntas porque es un tema bastante interesante, ya que empezando, por ejemplo, con los huéspedes. Ya lo decíamos hace rato, tenemos las bodas incluyentes, en donde, pues bueno, con todo el respeto que nos merece todo el ser humano, pues se les ha creado paquetes especiales para este tipo de segmento de mercado. También en la parte de lo que es los compañeros, tenemos el distintivo M, de Moderniza, y tenemos otros distintivos y reconocimientos por parte del gobierno, la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, el de ser una empresa socialmente responsable, en donde son varias acciones y varias vertientes. Por ejemplo, con los compañeros tenemos que, por obligación, no por obligación, porque nos nace hacerlo también, un porcentaje de la planta laboral se destina para personas con alguna capacidad diferente. Asimismo, también, si es alguna capacidad diferente o algún tipo de preferencia sexual diferente, somos muy inclusivos, se respeta. Tenemos compañeros de la comunidad como la LGBTQ, que con todo el respeto del mundo colaboran y pues bueno, es una cuestión de respeto total. Y bueno, pues también hablando de las facilidades que ofrecemos para los clientes con alguna discapacidad, tenemos rampas y tenemos este tipo de servicios que puedes llegar inclusive en silla de ruedas hasta la playa. Sí, eso está. Entonces, en este caso, cuando recurran a nuestros amigos de las agencias de viajes, puedan pedirles que si tiene alguna persona con alguna cuestión de discapacidad, pues bueno, lo indiquen a la gente de viajes, de tal forma que estemos avisados que tenemos que asignarle una habitación especial para ese tipo de casos. Y bueno, pues seguramente tendrán más dudas, y también aprovecho para decirles, en nuestra página pueden encontrar
más información y más videos, independientemente que les haremos también ustedes llegar algunos videos para que nos hagan favor de, de transmitírselos a los clientes de Class Tours. Y pues. Claro. Hace un rato mencionabas este tema de la celebración, cuando hablábamos de las bodas, el tema de las bodas huicholas, pero además, ustedes, creo que es una vez a la semana que vienen de las comunidades huicholas a la parte de artesanías y arte huichol, ¿cierto? Claro que sí, sí, precisamente parte de los apoyos que se da a la comunidad es ese, de que puedan venir a ofrecer sus manualidades y su artesanía, ese arte tan hermoso que tiene la cultura huichol. Pues bueno, si se les permite que vengan aquí directamente a ofrecerlo al cliente también, directo, y sin cobrarles ningún fee o alguna cuota. Eso es como un apoyo, independientemente que también tenemos una serie de programas de actividades en favor de llevarles, por ejemplo, los blancos que de pronto van saliendo de uso, que están en muy buen estado, pues también se les da, se les regala, sobre todo en estas épocas que ya estamos por entrar al invierno, en donde, pues bueno, se apoya con este tipo de regalo, ¿verdad? Para las comunidades que carecen a veces de muchas cosas. Claro, y ahora que mencionas el tema de los blancos, oye, qué bien se descansa. Sí. Yo venía, no había dormido, o sea, literalmente no había dormido, estuve haciendo mil cosas, y cuando vine para acá, o sea, el viaje y todo, venía en vivo. Sí. Entonces, de verdad que ayer caí rendida y dije, ay, a ver cómo me va en la mañana, porque todavía es como seguir. Y de verdad que se descansa tan a gusto, las almohadas, los colchones que tienen. El tipo de cama también está increíble. Qué bueno que lo mencionan, son camas memory foam, que están muy de moda, ¿verdad? La máxima tecnología que hay ahorita del descanso. Pues bueno, en todas nuestras habitaciones, tanto de Gran Palladium como de Family Selection, vamos a encontrar este tipo de camas memory foam, que son realmente como dormir entre nubes. Es un privilegio poder dormir este tipo de camas. Y claro, las tenemos aquí, qué bueno que lo mencionas, pero es parte importante del servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Sí, bueno, y además obviamente acompañado de un descanso, que es para lo que venimos a vacacionar, también todavía te puedes relajar más porque cuentan con un spa padrísimo. Así y aparte, también otro tipo de descanso para mí es importante, tienen un gimnasio padrísimo que yo usé en la mañana, que está súper, entonces literalmente desde adentro hacia afuera haces tu relajación. Entonces está súper padre, eso me encanta. A ver si nos puedes platicar cómo está claro, el spa. Sí, claro, fíjate que Centropía, nuestro spa. Bueno, pues primero que nada cuenta con varias cabinas en donde podemos tener el servicio de reflexología, acupresión o por ejemplo, masaje deportivo o relajante o una combinación de todas estas técnicas y servicios. Y además de esto, bueno, pues con paquetes muy accesibles y que bueno, también me sirve para mencionar que los huéspedes de Family Selection tienen la entrada gratuita a las áreas húmedas de Centropía. Es un pequeño circuito en donde vamos a tener el servicio de lo que es el jacuzzi frío o caliente, la sala de vapor, el sauna, las regaderas de hidromasaje de espalda, que se las recomiendo si pueden ir más tarde, lo van a disfrutar. Son unas regaderas de diferentes formas para relajar la espalda, y todo eso está incluido gratuito para los clientes de Family Selection. Caso contrario, nuestros huéspedes de Gran Palladium, bueno, tienen que pagar una pequeña diferencia para poder hacer uso de las áreas húmedas. Pero bueno, Centropía es nuestro spa que tiene, te repito, 4 cabinas muy completas con diferentes técnicas de relajación. Y decías, perdón, del gimnasio. Sí, buenísimo. Pues bueno, también qué bueno que lo mencionas. Nuestro gimnasio totalmente equipado con equipo cardiovascular y computarizado o levantamiento de pesas. Sí. Tenemos también el apoyo de un entrenador para aquellos huéspedes que vienen ya con su rutina muy establecida o que quieran aprender otro tipo de rutinas o nuevos aparatos. Bueno, tenemos algunos compañeros que brindan ahí el apoyo y la asesoría en el gimnasio, para el deleite de las personas que les gusta seguir con sus rutinas aún en vacaciones. Sí. Claro, y sabemos, siempre cuando pensamos en la parte de hotelería, pensamos en las albercas y la comida, ¿no? Es como lo que viene de primera. Y ustedes cuentan con una amplia variedad en estos casos, ¿no? ¿Nos puedes hablar, por ejemplo, de la parte de los restaurantes que manejan? Sí, mira, hablando de restaurantes, ofrecemos una gama muy amplia de alimentos en 4 restaurantes que tenemos de especialidades.
y uno de buffet, en donde, por ejemplo, empezando por el buffet, desayuno, comida y cena, riquísimo, con un énfasis mayor en pescados y mariscos a la hora de la comida. ¿Cuántas veces vamos a la playa y a un resort o algún hotel muy elegante, muy bonito, y lo que menos vemos son pescados y mariscos? Sí, obviamente. Entonces, es lo que más se te antoja. Exacto, vamos a la playa y traemos esa, esa idea de esa relación de ideas de querer mariscos y pescados, camarones. Bueno, pues eso es lo que vamos a encontrar en el buffet de Gran Palladium, en donde a la hora de la comida, les repito, se hace mayor énfasis en cuestión de ensaladas, ceviches, pescado, diferentes recetas, cócteles. Entonces, bueno, además de lo que ya mencionaba, de nuestro restaurante de especialidades, en donde tenemos Portofino, que es para los amantes de la cocina italiana, pastas, delicioso, carnes, delicioso. Riquísimo. Tenemos la Adelita, que es nuestro restaurante mexicano de especialidades, una compilación de la mejor cocina desde el norte hasta el sur de todo el país, realmente muy recomendado, y además tiene una particularidad, tiene unas vistas espectaculares, que ahí yo les recomiendo que vayan a cenar a la hora de la puesta de sol, porque bueno, se ve el Pacífico y se ve Puerto Vallarta, precioso, nos puede tocar la fortuna de ver un horizonte tornasol súper romántico y bonito, pues ahí el lugar indicado es la Adelita, además de la gastronomía nacional. Y también tenemos para los amantes, por ejemplo, de lo que son la cocina oriental, bambú, en donde vamos a encontrar toda una serie de sushis. Tenemos un chef de sushis buenísimo, el señor, en donde es uno de los más reconocidos y mencionados. Asimismo, también otras recetas orientales, pues lugar indicado es Bambú, que está precisamente arriba de lo que es nuestro buffet internacional. Y bueno, también tenemos en el área de las albercas, precisamente acercándonos a las albercas, tenemos ahí las terrazas, nuestro restaurante que es nuestro snack, pero es más que un snack. En este snack vamos a encontrar una barra de guisados, una barra de postres, una barra de ensaladas, una barra de ¿cómo se llama? De una minuta de diferentes guisados, o una plancha o parrilla para algún tipo de carne a las brasas o a la plancha, y muy completo, más que un snack, repito, y ahí está muy, muy cerquita de lo que son las albercas de actividades, para que los papás puedan inclusive estar disfrutando de algún alimento sin perder de vista a los hijos. Y ahí enfrentito, ya hablando de las albercas, tenemos nuestro parque acuático, la delicia para los niños, con acuatubos, toboganes, y con siempre está un personal de vigilancia, de seguridad, atendiendo a los niños, viendo que tengan una actividad segura, y sobre todo para tranquilidad de los padres, ¿verdad? Sí, una buenísima actividad que vi, que a mí se me hace súper innovadora, es la del spinning acuático, que tiene las máquinas literalmente sumergidas dentro del agua, y pues eso no sé cómo lo hacen, pero está padrísimo. Es una de las últimas avances, ¿verdad?, que hay en cuestión de actividades. Lo tenemos también aquí, en donde se adquirieron este tipo de bicicletas de spinning especialmente diseñadas para poderse sumergir sin causarle ninguna afectación al agua. Padrísimo, porque es una combinación ahí de entre disfrutar la alberca y hacer el ejercicio de spinning. Obviamente también con nuestros compañeros de animación, con personal calificado que ha sido capacitado para poder asesorar en este tipo de actividad. Padrísimo. Y bueno, aparte, algo del ambiente que yo viví ayer fue que vi el show, uno de los shows, el show principal, y también vi el show de niños, que están súper padres, súper entretenidos, te la pasas súper a gusto, y la verdad es algo que recalcar, porque obviamente cuando tú vienes a un hotel, tú ya tienes como tu plan de, no sé, quiero ir aquí y aquí, o visitar más bien como el lugar. Pero en el hotel, la verdad, algo muy padre es que te ofrecen shows para entretenimiento en familia, y pues de todas las edades, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué me puedes platicar? Sí, mira, en cuestión de los shows, tenemos shows internacionales cada noche, tenemos compañeros coreógrafos, compañeros bailarines que tienen unas representaciones realmente espectaculares, con excelentes performance, como le llaman. Y también algo muy importante, para los niños tenemos el apoyo de nuestros amigos los RACs. Es una
pandilla de perros, unas botargas divertidísimas, uh-huh, incluyentes, porque una de ellas está en silla de ruedas, y quienes hacen la delicia de los niños, ¿verdad? Ellos los vamos a ver en su desayuno que tienen algunos días de la semana, ajá, con los niños, y también su show una hora antes del de los adultos, ajá, en donde, bueno, pues, ¿qué les platico? Los niños son los principales fans de los racks, y que están precisamente hablando de actividades para los niños, ajá, ya les mencionaba yo hace rato de las actividades que tenemos en el Club de Niños, sí, que incluye toda una serie de actividades durante todo el día y, ajá, cuidados en todo momento por personal especializado. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, gracias a ustedes. Esto fue The Brunch con Gran Palladio Vallarta, Resort and Spa. Gracias, amigos de Class Tours.